Que esto es el fin. Hoy, la coalición de gobiernos ordenados ha dejado de existir. El presidente Prescott nos abandonó hace tiempo. Ya no podemos pretender que somos un gobierno. Todo empezó el día E, cuando los Locust nos invadieron. Quisimos detenerlos con el martillo del alba. Incineramos nuestras ciudades. Murieron muchos de los nuestros. Pero los Locust no pararon. Los supervivientes de los ataques, del martillo, no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana, Jacinto. Hundimos la ciudad y logramos detener el ejército Locust. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Pero algunas cosas no pueden reconstruirse. Los corazones rotos, las mentes deshechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior, los Landings. Ahora se extienden por Cera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. Ya no podemos más. Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos. Algunos viviremos en los barcos que quedan. Otros prefieren arriesgarse a volver a tierra firme. Buena suerte, coronel. Aquí se despide la exteniente, Anya Straub. Presten atención. Prepárense todos para zarpar. Todos somos supervivientes. ¿Qué onda, gamers? Yo soy Uroxa y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War en mi canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Bien, llegó por fin el día de compartirles lo que es la campaña de Gears of War 3. Que vaya, no sé si es, sino es que el mejor Gears of War de la historia, en mi opinión. Varios van a estar a mi favor, otros no les va a parecer, pero bueno. En cuestión de juego completo, para mí fue el mejor. Obviamente en campaña le faltó un poquito, casi le gana Gears of War 2. En Gears of War 2 lo que me encantaba la campaña. Aquí en Gears of War 3 sí me gusta la campaña, pero siento que faltó algo de dinamismo, lo que no tuvo en Gears of War 2. Pero igual es genial la campaña. Pero aquí el que lo... con que lo puede matar a Gears of War 2 es su multijugador tan precioso, chulo y... ¿qué puedo decir? Bastantes horas de adrenalina que nos jugábamos en línea. Y que con la que empecé yo a jugar en línea y hacer amigos y hacer teams y todo ese tipo de cosas que ya bastante de ustedes pues ya conocen, ya han experimentado. Y también qué mejor que este nuevo movimiento que aquí se hizo famoso, el famoso Wild Boons y los Line Fires, y entre otras cosas más nuevas. Que bueno, ya sin más que hablar, vamos a empezar con la campaña. Vamos a presionar.
inicio. Vaya que esta campaña también lo voy a disfrutar mucho, volver a revivir, recordar esos momentos en la que pasaba la campaña con mi hermano, igual en modo solitario. Obviamente vamos a jugar en modo solitario. Vamos a ajustar unas cositas por aquí para que se vea lo más claro que se pueda en la campaña. Ok, vamos a ajustar cosas del juego. Activado, subtítulos, activado también. Informaciones sobre pictogramas, activado. Tutoriales de armas, activado. Quitar la pantalla de información MG. ¿Qué significa pantalla de información durante las partidas de multijugador? Ok, aquí lo dejamos así nomás. Video, ya lo checamos. Vamos a sonido. Obviamente aquí la música va a estar parte media. No, baja, perdón. La media van a ser los efectos. Y obviamente los diálogos van a estar a un volumen más alto, porque vamos a volver a recordar. Y como siempre se los he dicho en cada video, en cada serie, serie de la campaña, voy a estar guardando silencio a la hora de los diálogos para pues apreciar nuevamente y recordar lo que eran en aquellos tiempos, lo que era ver una campaña chulísima. A ver, creo que aquí lo dejaremos en 3. A ver. Así lo dejaremos, a ver qué pedo. Ahí está, así lo dejamos. A ver, ¿qué más falta? Multijugador, pues esto es ya lo normal. Mando, aquí se va a poner accesibilidad al full. Lo bueno que sí no va a tener tantas complicaciones al pasar la campaña, ya que esto es muy, muy, muy rápido. Nunca ha cambiado mi modo de juego en Gears 3 en base a campaña, porque en multijugador a veces me cuesta un poco adaptarme, ya que como he estado jugando mucho Gears of War 4, pues es un poquito difícil regresar al Gears of War 3 en el multijugador. ¿Qué más falta? La vibración la vamos a activar, obviamente, porque va a estar en modo campaña. Y ya, modo omnidireccional, perdón, si no acabo de leer bien, activado. Y ya, creo que sería todo. Contenido para adultos, obviamente que sí. Y pues ya está. Vamos a empezar la campaña, así que espero que lo disfruten, chavos. De verdad, me gustaría que me apoyen con su buen like, comentándome qué tal les parece esta campaña de Gears of War 3 que estamos a punto de empezar. Y también compartirlo además amigos, parientes, no sé, para que pues vuelvan a revivir y recordar esos buenos momentos de la campaña. Igual, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y bueno, también si estás ya suscrito, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos y también directos. Así que bueno, ya estamos a poco de tener en nuestras manos Gears 5. Así que estén preparados porque se viene nuevo contenido. Bueno, pues sin más que hablar, vamos a empezar. Campaña, modo estándar, nueva y obviamente normal. Vamos, para que no tengamos que perder mucho tiempo. Ojo también, chavos. Algo que quería recordarles es que en la campaña anterior de Gears of War 2 no pude recolectar todos los documentos, ni tampoco los coctacs y varios monumentos o artefactos. Así que creo que vamos a hacer lo mismo en esta. Tratar de ver si podemos encontrar lo que se pueda en la campaña. Si nos perdemos de alguno, pues ni modos. Aquí vemos lo más importante, ver la campaña. Y ya si llegamos a encontrar un documento, pues lo agarramos. Si no, pues ni modos. Pues vamos. Destruye la puerta. ¿Qué hacen aquí? Sacarte de aquí. Toma, ponte esto, vas a necesitarlo. Esto podría meterlos en problemas. Ya no, la situación ha cambiado. Es tu padre, te necesita. ¿Mi padre? Él ya no está, Anya. Murió. No, está ahí. Y te necesita. Anya, espera. ¿Qué diablos está pasando? Anya. Bien. Espera. Pues empezamos.
Carga binaria nueva, LS en cualquier dirección, RS cambia dirección hacia la que mira. Pues aquí no sabemos bastante fácil estos pequeños tutoriales, que no hay tanta complejidad. Vamos a ver aquí. Tenemos las primeras contacts. La insignia del augurio carmesí, de que encontramos las Coctax. Parecido a lo que en Gears 1 pasamos con Dom. Los locos irrumpieron en su casa y llamó para... Adiós. Marcus, ¿qué demonios están haciendo aquí? Van a lograr que los maten a los dos. ¡Vamos, papá! ¡Vine a sacarte de aquí! Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? Benjamin. ¡Papá, pase Benjamin! ¡Mantente a cubierto! Esa es la mansión de Adam Phoenix. ¿Ven? ¡Bien, todos a cubierto! Esto en el Gears 1 lo podemos ver. ¡Desplieguense por la pared! Ya podemos marcar. Sentimos granadas, pero tenemos una lanza de infinita. ¡Destrúyanlo! ¡Hay que darles tiempo! No tenemos ni pistola ni escopeta, pura lanza. Pasa a Benjamin, este cabrón. Cambiar armas, sí, ya podemos cambiar las armas. Vamos a cambiar de con la cámara. Siempre se interesó por el trabajo de mi padre. Su investigación. Intentó salvar su trabajo. Y yo intenté salvarlo a él. Desobedecí las órdenes. Y nos costó la batalla. Es lógico que la corte marcial me sentencie a cadena perpetua. La guerra continuó en la zona de cárcel. ¡Ahí está! ¡Viene un Raven! Y seguía sin poder salvar a mi padre. No se puede salvar a todos. De riesgos al 6C de inmediato. Phoenix, Santiago y Stratton. Yo me logro desbloquear al 6C inmediatamente. Sí, te oí la primera vez. Gears of War 3. Busque a Dom. Objetivos. Para ver los objetivos actuales, mantenga pulsado LB. Vamos a encontrar el primer documento. Billete de $20, Marcus. Aquí están los $20 que te debo. Con unos años de retraso, pero más vale tarde que nunca. Dom. Y vean la insignia. Es la que dieron la edición épica del juego, incluyendo la estatua de Marcus Phoenix. Está chulísima. Con ese viene incrustado el código de Adam Phoenix para jugarlo en multijugador. Acto 1, capítulo 1, anclado. CNB, Severin, acorazado tipo nido de Raven. Y aquí tenemos una Lancer desarmada. Unos cuantos libros. Unas fotos. El balón de palizabol de Cole. Y vamos a salir. ¿Qué hay, nada? No. ¿Buscas a Santiago? Está bien, ya sé dónde encontrarlo. Tenemos otro documento, un diagnóstico, por así decirlo. Informe psiquiátrico de Dom.
El soldado Santiago parece estar aceptando la muerte de su esposa, pero sigo preocupada por su estado mental. Soy la médico de guardia, y en ausencia de un psiquiatra, solo puedo ofrecer observaciones generales. Ha estado deprimido, una reacción normal, pero también ha sufrido episodios de ira fuera de lo común y admite haber experimentado flashback e hipervigilancia. Casi todos los miembros de esta comunidad han perdido a familiares y comparten niveles similares de estrés, así que está rodeado de camaradas que entienden su situación y lo apoyan. Sin embargo, muy pocos han tenido que pasar por una situación tan dolorosa. Santiago necesita observación continuada. Doctora Isabel Hyman, médico jefe del CNB Sovereign. Bye. Pobre Dom. Aquí tenemos ciertos camaradas. Supongo que esta debe ser la enfermera. ya, fuga. Vámonos. Estos me están roncando. Aquí tenemos un casco de Benjamin. Chulo casco. ¿Qué pedo con esto? Ah, que estamos en un pinche. Equipo de respuesta de daños a la cubierta del hangar. Personal en alerta 2. Genial. Aquí ya estamos en un barco gigante. No sé cómo se puede. Vamos, Dom. Ponte la armadura. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos, ¿recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Ok, acabemos con esto. Cubierta 2, aseguren las escotillas. Es que equipo, tienen que prepararse para la llegada del Raven. ¿Vuelve el Raven? Sam y Cole fueron por suministros. Quizá Bert olvidó su cartera. Otro casquito. Miren, aquí acaban de decir que tal vez fue Bert o Sam las que regresaron al Raven, pero nadie sabe quién es el que ha regresado o quién sea el que esté en ese Raven. Aquí tenemos otro documento, nuestro tercer documento. Formulario de solicitud. Estos formularios son inútiles. Jack está muy mal, pero no podemos enviar a un novato en la ferretería de la esquina para que nos traiga las piezas necesarias para arreglarlo. Hazme el favor de estar atento por si encuentras algo de esta chatarra. Un soplete de plasma, cualquier cortador básico o roto servirá. Pilas de carga SL8330 pueden sacarse de un silverback sin peligro, ya no los usamos para cargar mercancía. Placa de transmisión inalámbrica NN110-1A para el enlace de Jack. Esto será difícil de encontrar, pero quizá podría apañar algo con una NN203-2371R de Deal desguazado. ¿Os acordáis de cuando teníamos lo que necesitábamos para hacer nuestro trabajo? ¿Y los baños funcionaban? ¡Qué tiempos! Bird. Pues continuamos. Aceleramos un poquito el paso. Punto de interés en los tallos Lampen. Esos tallos me dan escalofríos. Sí, incluso cuando son vainas vacías. Siento que va a escupir pólipos, tú sabes. Otro casco. ¿Crees que no sé si esta madre sea parte de... Un piloto me dijo que vio uno lanzando pólipos hace días. ¿Aquí afuera? En tierra, en un reconocimiento. Otro casco. Muchos casquitos aquí. Phoenix, ¿buscas algo? ¡Hora de subir el fuego! ¡Wahoo! ¡Vamos, idiota! Una patadita de palizabón de mesa. ¡Que empiece el juego, nena! ¡Wow! ¡Wahoo! Ya, fuga. Jace, tenemos trabajo. Hay muchos tallos afuera. Bueno, un segundo. Mierda. Doy por poco y acierto. Ese caramelo tiene como 10 años, amigo. Vas a vomitar. Ah, bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio. Muchachos, C&C, ahora. Reúnase con alguien.
toda la tripulación. Hemos entrado en aguas Lambent. Pasamos a alerta 1, listos para la acción. Por lo menos el viejo aún se toma la amenaza en serio. Parece que la gente olvida cómo acabamos así. Manos de supervivencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo no. Esas malditas cosas siguen ahí y yo voy a estar preparado. Mira, vamos por esos mentolados. Ahora es mío. Bien, continuamos. Vamos a avanzar el paso. Creo que no hay nada, ¿verdad? No me perdí nada ahí. No. Creo que no. Vámonos. Vamos a interactuar con el piano. Sí, dime eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Sí, sí, lo entiendo. ¿Estás haciendo el crucigrama? No, realmente no. Ya conoces las reglas. Hazlo en otra hoja de papel. Lo vas a estropear para el siguiente. Phoenix, dile a este tipo que le está dañando. No, man, es como para no tienen con qué divertirse. Aquí tenemos lancers, escopetas, snatchers. La recortada. Tienes que saberte de memoria cada línea de ese libro. ¿Cuántas veces lo has leído? ¿10? ¿11? 9. No me atosigues, amigo. Puede que esta vez tenga un final distinto. No le queda la voz, güey. Creo que está en la Phoenix, voces, ¿quieres que te preste este? Más libros. Oye, Phoenix, ¿ocupado? Afirmativo. Y esta es la chulísima Anya, ¿no? Mira qué cuerpecito. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. ¿Bueno? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinen quién acaba de resucitar. ¿Y hay premio si lo adivino? El presidente Prescott. No me digas. ¿Querrás decir el ex presidente Prescott? Ese idiota nos abandonó hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado sobre. Esperen. Aquí KR-01. Solicito permiso para aterrizar un pasajero, el presidente Prescott. KR-01, aquí Sovereign. Tienen permiso para aterrizar. Cubierta preparada. Me pregunto de dónde habrá sacado Prescott un helicóptero. Seguro que no se largó con uno. No ha llamado, no ha mandado flores. Me muero por escuchar esta mierda. Yo iré por las palomitas. Aquí como que ya sacó un poquito lo bromista este macho. Maldita sea, estos tallos van a causar daños de verdad algún día. Drama. Equipa un arma. ¿No puedo disparar? ¿Y por qué no le puedo hacer nada a este cabrón? No, man, ya cuando lo maté le puedo hacer daño. Puestos de acción. Ataque Lambent Proa de estribor. Variante sin identificar. Ah, esta escopeta es una maravilla, esta escopeta, Nuevo tipo de luminoso. Gran momento para debutar. ¡Vamos, muchachos! ¡Subamos! Barco anulado. Esperaremos a que la cubierta sea segura. Ayudaremos cuando podamos. 01 fuera. Ya hay locos arriba. Continuamos con esa ida al madre. ¡Cúbranse! ¿Qué demonios es eso? ¡Nunca había visto algo así! La madre, güey. ¿Quieres arruchar? ¡Vamos! Ahí está. Se acaban las misiones. Cierra cuerpo a cuerpo. Vamos.
Lancer, todo despejado. Cubierta. Nasher, las municiones. Aquí tenemos Hammerwurst. Sovereign AKR-01, tienes permiso para aterrizar. Estamos subiendo el elevador delantero. Espera. Recibido, Sovereign. Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aterrizar ese bonito Raven con cuidado. Bienvenida de los sobrevivientes. ¡Desmantelen el helicóptero! ¿Crees que sabe que la Cox se vino abajo tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la Cox. Tendré respuesta para todos, damas y caballeros. Pero más tarde. Debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Está muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Anvil Gate. El capitán Michelson es ahora el oficial al mando, aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el capitán. Tengo una misión para él. Oh, y sargento Phoenix, tú querrás ver esto. Guardiões, papá. Espero que no sea su lista del super. Vamos a ver. Uy, ahí está pinche campaña. ¿Ese puto quién demonios se cree que es? Prescott va a descubrir que un expresidente no cuenta una mierda para Michaels. ¡A sus puestos! ¡Ahora los que acabamos están de abordando salir de una alerta! ¡Los atacan! ¡Sáquenme los de alerta! ¡Vamos! ¡Matemos a estas cosas! ¡Antes llegaremos al CIC! ¡Y descubriremos que tiene ese disco! ¡No llegó! ¿Ah, sí? ¿Quién fue el pendejo que quería conexión para variar? Esta cabeza te hace por fan. Esta acabamos de mirar una chimenería. Qué bueno que ya podemos matar. Ya no tengo ningún poder. No quiero salir. Contacts, ¿no? Tripulación, permanezcan en sus puestos hasta que salgamos de aguas Lambert. Antes para recorrer sí, esta madre. Buena idea. Trataba de buscar la subida del puente. Marcus, ¿subimos al 6C o qué? Ya vamos, ya vamos. Lancer, vámonos. Sniper, que estamos a ocuparlo de que regresemos. Listo. Quiero que prestar atención. Y vamos a ver algo. Hablo sobre su padre de Marcos. Chéquenlo. Ahí. ¡Por fin! Marcos, si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda. Esta ¡ay, Dios mío! Estoy pidiendo ayuda, de verdad. Marcos, por favor. ¡Es tu padre! Escucha. Sí, me di cuenta. Es complicado y no tengo mucho tiempo. No, un momento. Creía que... Déjalo, Jace. Los locos te metieron prisionero. Tengo una solución para el problema de los Lambents. Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no se dan cuenta. Marcus sabe algo sobre el Lambent. Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir. Ya lo sé. Si aún sigue vivo, tengo que encontrarlo. ¿Hay algún modo de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha. Espera. No se dan cuenta de que no salvará a los Locust.
Cera se muere, Marcus. Todo el planeta está infectado. La inmulsión lo está matando. Siempre fue la inmulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener. Ahora lo entiendo, Dora. Llevo años intentando contactar contigo, pero me tienen. ¡Maldita máquina! Bert nunca está cuando lo necesitas. ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! Encontraré cómo decodificar el resto del disco, Marcus. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos cabrones!